¿Qué onda, banda? Buenas noches. Ay, disculpen que inicio de manera sorpresiva. Permítanme tantito. Estoy modificando algo. Y... ¡listo! ¿Cómo estamos? Pues, ¿qué creen? Parece que YouTube se está portando mal, no nada más conmigo, sino con otros servicios de con otros canales. Ahorita no puedo editar, no puedo cambiarle la... ¿cómo se llama? Pues el título al stream. A ver, espérenme, me veo medio raro. Alexa, enciende luz. Ahí está. Ah, ya, ahora sí ya me veo un poquito mejor. Menos rojo. ¿Cómo están, muchachos? Carlos y Deimos y The Game Over Retro. Buenas noches, ¿cómo estamos? Raptor Destiny, buenas noches, buenas noches. Sí, lo que les decía, parece ser que YouTube ahorita se está portando de manera, pues, rara. No me deja hacer algunas cosas. Y... y perdón. Y no me deja convertir el Dorime. O sea, la transmisión del día de ayer no me deja pasarla. No me deja cambiarlo. Le estoy pique y pique en el editor y no me sale la opción. Entonces, pues no puedo modificar cosas. Dile a tu Alexa sí, que no sea tan metiche. Pero ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos, bienvenidos a... este directo. Ah, espérenme. Ah, mi pelito de la mala suerte. Ay, la barba. Esas barbas. Pero miren, podemos hacer directo, podemos platicar un rato. Cierto, hoy es jueves, no es miércoles de Dorime. Exactamente. No me deja cambiar, no me deja editar nada. Haz de cuenta que arranco el directo y paro directo. Es lo único que me deja. No puedo decirle, oye, quiero que pongas esto, esta miniatura, esto y esto y esto. Entonces, yo creí que era bronca de mi lado, pero ya me avisó el buen Pana Collector que también tiene ese mismo problema. Entonces, no me deja. y no me deja. Ahorita voy a cerrar y volver a abrir el stream. Bueno, no... De hecho, estaba haciendo un stream de prueba. Pero como no puedo editar... No puedo ponerlo en privado, por ejemplo, para estar haciendo pruebas o que no esté listado. Entonces, pues aparece, ¿no? Dice, ¿por qué no lo editas desde el OBS o desde la transmisión de YouTube? Porque, por eso, le picas en el OBS y como el OBS se conecta a YouTube, no te deja. Entonces, ya sabes, ¿no? No puedo hacerlo ni desde el panel de YouTube ni desde el panel de OBS porque no se conecta. No se puede conectar. Ese es el rollo de Game Over Retro. Ahorita está así. Al parecer no solo soy el único. Parece ser que es un problema general porque en Down Detector están informando que el 52% de los problemas que hay ahorita en YouTube son de streaming. Pero pues bueno, ahorita podemos estar así. No sé cómo me veo de fluido, no sé cómo me veo de color, no nada. O sea, yo que estuve, ya ven el día de, a ver, espérenme tantito. El día de ayer estuve en directo con el buen Mike en el Dorime del mes. Pero, ay, güey. Ahí está, creo que ahí está. No. Pero, ahí estoy bien. Dice ya te yes, ya ves y te escuchas bien, gracias. Pero ahorita no puedo editar el título ni nada. Entonces, si me pongo a jugar, pues va a ser como dice ahí YouTube, dice que soy Dorime, ¿no? Y no me deja editarlo. Yo creí que iba a ser cuestión de unos minutos o algo, pero parece ser que es un problema que ya lleva varios días. Varios días y ahorita le estoy volviendo a picar y no me deja. No me deja. Así. Me dice no. Y pues no. Ah, qué caray. Esto no pasa en la morada. No es cierto. En la morada nunca pasa. ¿Por qué? Porque nunca hago cosas en la morada.
Y es que es por lo mismo de que también, pues en la moradita, hemos hecho varias veces encuesta y les hemos platicado y todo eso. Y pues mucha gente, aunque nos dicen, sí, cáile y hazlo allá y todo, pues no nos siguen. Hackearon a YouTube. No sé, Gabriel Santos, ¿cómo ves? No sé, no sé. Ahorita estamos más preocupados por la Semana Santa. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Qué cuentan? Platíquenos, platícanos. Platícanos, platícanos. Hoy tengo planeado hacer dos cosas. Desvelado, dicen acá. Pues me puedo aventar un desvelado. Digo, estamos temprano, son las 9:20. Y la idea que tengo es terminar Robocop. Ahorita ya, y no creo que me falte mucho. Yo creo que nos lo aventamos en una media hora o más. Poquito más. Y si se acaba, pues tengo ahí, a lo mejor jugamos otra cosa. De hecho, tengo algo que les estaba platicando a unos amigos. Hay un juego que tengo pendiente tratar de matar a un enemigo. El enemigo es el Grand Blue Fantasy Relink. El enemigo se llama Lucilius. Está bien difícil el mugre mono. Pero, pues a lo mejor me lo aviento en directo, no sé. Dice, hoy desempolvé mi Super Nintendo y le di una viciada de las que no le daba hace mucho. Oye, pues qué buena onda de Game Over. Qué bueno. Siempre es bueno usar tus consolas. Usar tus consolas. Yo tengo, acabo de revivir mi Dreamcast. Entonces, eso era lo que me estaba molestando. Ahí está. Ándale, ahora sí es que me veía así como de lado. Yo reviví mi Dreamcast. Y le puse varios dispositivos y todo. En un video próximo voy a hacer pues ahora sí que la descripción de lo que hice y todo eso. A lo mejor lo hago short. Porque nos han estado funcionando mucho los shorts. Entonces a lo mejor le hago más bien un short o dos shorts. Para que vean todo lo que se puede hacer con el Dreamcast. Y si uno tiene la consola, pues traerlo a la vida, ¿no? Para ver qué maravillas se pueden hacer con esta consolita tan subestimada, porque no se le puede decir menospreciada. Pues siempre fue muy apreciada, pero ha sido muy subestimada, la verdad, la del Dreamcast. Pero sí, ¿cómo ven, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo empieza su Semana Santa para todos los que son de México que celebran puente en Semana Santa, ¿no? Las vacaciones de Semana Santa. ¿Quiénes festejan Semana Santa o quiénes les dieron días libres ahorita que es Semana Santa? ¿Y qué van a hacer? O sea, de vacaciones. Si tienen vacaciones, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a qué es lo que tienen planeado hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Todo eso. 2 días libres, excelente. Yo por eso ando ahorita en el stream. Ah, excelente. Listo para una desvelada. Yo tengo una Xbox clásica, solo que ya no jala. ¿No prende o por qué no jala, Gabriel Santos? Dice, ya ni tiempo hay para ver sus directos a veces. Se entiende, se entiende. Y es que siempre hay que darle más prioridad a lo que es la vida cotidiana, ¿no? La chamba, la escuela, la familia. Es muy importante. O sea, saben que aquí se les agradece y se les aprecia mucho que estén apoyándonos y nos estén aquí dando los likes y todo. Pero pues obviamente, si tienen cosas muy importantes que hacer, como ese hábito que todo el mundo tenemos, ese mal hábito de comer, pues es más importante eso que pues se acaba de perder el tiempo y ver a un viejito jugando, ¿no? Fernando dice, saludos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenido, aquí andamos, muchas gracias por venir. Pero siempre de Game Over Retro se aprecia cuando estés aquí, se aprecia que te des tu vuelta y todo, entonces no te apures. O sea, los mejores retro gamers de la comarca. Muchas gracias. Ya saben que pues yo juego juegos retro, juegos contemporáneos. Más que nada ahorita me gusta mucho el juego indie. Le doy mucha prioridad, o sea, le doy mucha importancia. Porque pues es algo, pues es un nicho muy, muy bonito, la verdad.
Se ve que los juegos los hacen con cariño, salen juegos muy novedosos, cosas interesantes. Entonces, por eso. Dice acá. Así es, primero está eso, después lo demás de chill, YouTube, las redes y eso, exactamente. Dice, sí prende, pero se queda la pantalla en negro y las luces que le salen son naranjas. Bueno, yo no soy especialista de Xbox, ni de, sobre todo del 1, porque yo nunca lo tuve, pero creo que va a tener algo que ver con la lectura del disco duro. Si es ese problema, no es tan complicado, pero puede ser un poquito difícil conseguir el disco duro de refacción, no porque sea difícil de conseguir, sino por viejo. O sea, las consolas viejas cada vez se van poniendo más complicadas en conseguir sus refacciones, pero eso no quiere decir que no funcione, ¿no? Entonces, si prende ya es ganancia. Nada más la cosa es ver si es algo fácil de arreglar, como cambiarle el disco duro, o es algo más allá, ¿no? Pero deberías de checarlo con alguien que sepa, la verdad. Dice acá, todo bien, Master, puro trabajar. Saludos a Hit. ¿Cómo estamos, Pedro Quesada? Bienvenido. Dicen acá, hazle el mod del chip para jugar con cualquier disco duro, SATA o sin CDs, y te ahorras todo ese lío. Bueno, eso es buena idea. Eso es buena idea. Y sí, es lo que le comento. O sea, pues realmente ahorita, honestamente, ahorita tener una consola viejita que quieres jugar tus juegos y todo lo que tú quieras, pero que tienes la opción de hackearlo o de alterarlo para poder darle nueva vida y poder utilizarlo para jugar lo que tú quieras, adelante. No, ya las compañías ya no están ganando dinero por esa. Por ese tipo de cosas, por ejemplo, la Switch. Nintendo atacó a lo de los emuladores, ya lo habíamos platicado también. Pero bueno, déjenme, voy preparando el directo. Vamos a poner a Robocop para que pues adelantemos esto, ¿no? Déjenme, voy poniendo el jueguín y que arranque y todo el rollo. Y ahorita vemos qué onda. Pero sí, deberías de ser Rodrigo Herrera. Saludos, Sajid. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Rodrigo Herrera. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Sí, de hecho, ahorita un amigo me está preguntando que cómo se puede hacer si se le puede hacer alguna cosa a su PlayStation 4, porque pues obviamente el PlayStation 4 pues, ya va de salida. Y pues ahí lo tiene de adorno, porque sus hijos no lo pelan porque no tiene tantos juegos. Entonces sí me dijo, oye, pero si ¿sí se puede hacer esto, se le puede hacer aquello y todo? Le digo, pues yo creo que sí. Digo, yo no soy muy especialista, pero tengo un amigo que es Don Hakimi. Y él sí te puede dar así como información y datos y todo ese rollo, ¿no? Entonces, por eso. Vamos, vamos, Robocop. Ahorita es que está cargando. Ahí está, ya casi. Dice, sí estaba chipeada, por eso la quería arreglar para jugar todos los juegos que venían en que vienen en las maquinitas. Ah, ok. Ah, ¿saben qué? Va a tardar un poquito esto porque se están compilando los shaders. Dice, y todos modos, y todos mis Game Boy los estoy modeando con pantallas LCD y valen muchísimo la pena. Es como darles amor a tu consola. Si tienen la oportunidad de hacerle ese mod, háganlo. Fíjate que yo de portátiles tengo nada más mi 3D, mi 3DS. Bueno, fuera, mi 3DS está muerto. Mi DS. Mi DS ahorita tengo. Fíjense qué curioso. Ahorita que modificamos. Ah, porque también eso fue. El día martes no pude hacer directo porque vino mi amigo Don Jaquini aquí a la casa. Y estábamos revisando unas cosas y le dije, oye, ya checaste que mi pantalla esto y lo otro. Y me dice, sí, a ver, vamos a ver. Y que me la arregla porque la pantalla estaba teniendo un problema que parpadeaba. Y yo así de, pero ¿por qué hace eso? A ver, déjenme.
Preparar el directo. Juego. Si es este. Y si es este. Y captura de juego. Está. Y ya nada más es cambiarle la portada. Portada de juego. Aquí está. Y ponemos a Robocop. Pues es que no me acuerdo dónde lo puse. Grande. No. No. Aparecer. ¿Por qué no aparece? ¿Qué rayos está pasando? A ver. Nueva captura. Sabe qué onda. A ver, los leo rápido. Se los dije, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hace el mod, el chip, si está chipeada, yo todos los Game Boy. Dice Gabriel Santos, acaba de salir un mod chip con la Raspberry Pi Pico que hace todo el jale de ese chip. Busca el video, lo subió ya cara a todo Colombia. Es horrible esto, Xbox. Aquí del casco que tienes en la repisa es de Killzone. Sí. Sí, es de una edición especial que salió. Ah, ahora sí. Sabía que no nos tenía por qué defraudar esto. A ver. Ahí está. Ahora sí. Listo. Ya nomás dejen, levanto tantito el chat. Ahí está. Listo. Pues vamos a seguir jugando Robocop. Para poder terminarlo. Y ahora sí que hasta terminarlo. Y ya después que me deje YouTube, edito el video. Del nombre y todo el rollo. Pero mientras, bienvenidos a todos los que están aquí. Nos vamos a echar un directo largo. Y pues obviamente el cotorreo, ¿no? El cotorreo sano y bueno, bueno y bonito y barato. Gato aparato. Ah, miren, ya cargo mi celular. Desconectamos. Desconectamos. Tas, taras, taras. Ti, 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 ti. Vamos, 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 vamos. Sigue cargando, Robocop. Sigue cargando. A ver si ya. Por favor. Porque sí se está tardando. Está lentón porque carga shaders. Odio el Unreal Engine 5. Ahí está. My God, look at this place. Could things get any worse? I'd better be quiet. Sí, no vuelvas a decir tonterías. The stage is at the riverfront. We are almost there. Y sigue cargando texturitas todavía, pero ya casi, ya casi. This Wendell guy thinks he can toss us aside. We'll show him who runs this town. I don't know what you're talking about. I just came to see the inauguration. El audio del juego va a estar bien fuerte. Permítanme.
Es que el audio del juego está muy fuerte. Ahí está, creo que tiene que estar como en 20. Como ahí. Ahí está. Listo, creo que ahí ya está mejor, ¿no? Díganme si el audio del juego se oye bien o se oye muy bajito, por favor. Cabo. Ando frío. A ver, el caos que se armó. Por acá debe de haber cosas. Volver y proteger al alcalde. Ok. Sí. Escucho y obedezco. ¿Quién dispara? Este no es. ¿O sí? No, no es. Ese. Ahí hay otro. Y ahorita el plan es acabarlo. Es jugar y acabar. Así. A ver, este no es el alcalde. El alcalde es este. Pero no quiero ir con el alcalde todavía. Miren, aquí hay muchos para curarse. Eso me preocupa que haya tanta cosa para curarse. ¡Ah! Bueno, si hay algo incriminatorio aquí, lo investigaré. El alcalde. Ajá. Ok. Every gang in the city is out for payback. They're not happy that Wendell used them, and his TV appearance didn't help. What about those damn robots, though? Can we use them to protect the city? They're under Wendell's full control. Ugh, murders and criminals. That's what OCP is. But there must be something we can do. We must uphold the law, and we must catch Wendell Antonowski. We need to find him first. Luckily, Wendell likes to see himself on the big screen. How does that help? The message you broadcast. I can track its signal, but I'll need a little time. Okay. We can buy you some time, rookie. I don't want to interrupt, but some damned robots want to join your party. We can't let them. Todavía van a salir más robotitos. No. Robots in disguise. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ok, ahí hay una carga. Pues vamos. Watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. It's time to protect the innocent, Murphy. Es hora de proteger al inocente. Si hablamos de FPS, soy malísimo para jugarlos. Fíjate que yo no soy bueno, ¿eh? Yo no soy bueno jugando FPS. Pero este, particularmente este, se me hizo entretenido. Tin Man.
dispatch phone ever since you left. People need help all over town. It's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. Vamos a destruir robots, muchos robots. Destruyamos a los Street Vultures. Uf. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, amigo? Bien, ¿qué crees? ¿Qué creo? No puedo editar el video, el directo. Ah, sí, pana, también traía ese mismo problema, sí, ¿verdad? Sí, sí, mira. YouTube, vete al carajo. Ah. Mira. Te metes a YouTube. Ajá, y no te deja editar, mira, ¿no? Clic. Qué raro. Pues saludos, banda. Aquí el buen Mike, muchachos. ¿Cómo ven? Ahí ¿Cómo está. Se encuentran, chicos? Está, llegando de la chambación. Sí, mira, Gabriel Santos diciendo, si hablamos de FPS, soy malísimo. Pues yo no soy nada bueno, muchachos. Modestia aparte. Shut up. Voy a llegar, chicos. Perfecto. Eso, ahí va a estar en el buen Mike, por si quieren platicar con él en el chat. Dale, amigo, suerte con gracias. Gracias. A ver, entonces regresé. Ah, sí, estaba. Uf. Ya con este. Vamos, hackealo rápido. Eso. Ahora sí. Ahora atácalo. ¿Y tú no disparas o qué onda? Esto está lentísimo. Deja de dispararme, torreta basurienta. Listo. Ya cayó.
Alguien me está disparando. Ah, ya. Y por aquí hay otro. A ver, no, aquí. Objetivos, la vengan, ir a vengarme de los street, de los sustritos. Fusil de asalto. Ahí están. Ahí está. Me curo y me voy a curar. Acá hay más curaciones. Y aquí vi otra, creo. Es una pistola aquí. Y ahora es salvar a los del edificio. Ah, ya me eché a los Street Vultures. Hay un montón de enemigos por acá. Salvaré a alguien. Ah, necesitamos salvar a los... Ah, todavía no me he hecho a los Street Vultures acá. Creo que los Street Vultures en el Robocop 3 se llamaban salpicatripas, ¿no? No me recuerdo, creo que la ciudad de Detroit donde sucedió Robocop. Sí, es la ciudad de Detroit, la vieja Detroit. Pero a poco, a ver, primera. Ah, mira, objetivos secundarios, tiroteo en el videoclub. Hay que ir al videoclub. ¡Ey! Aquí está el videoclub. Salvemos el videoclub, si no, no tendremos películas. Si no, no podremos ver películas malas, cutres. ¿Quién queda? Falta gente. No lo veo. Por acá.
Está bien oculto. O estoy muy ciego. Cualquiera de las dos. Ajá. Me estaba pegando y yo ni me di cuenta. Pero ahí está. Listo. ¿Qué onda? Ah, baño. Gracias, necesitaba entrar. Ah. Uy, jabón. Tiene jaboncito. No cualquiera en Detroit, ¿eh? Ah, mira, ya hay para curar. Déjame curar. No cualquiera en Detroit tiene jaboncito, ¿eh? Creo que ya no saben lo que es eso. Sí, de hecho, no saben lo que es un videoclub. No lo sé, tú dime. No sé si vayas a tener una compensación monetaria. ¿Estás asegurado? Es más probable que te pague el seguro a que te pague el gobierno. El gobierno. Pero bueno. Nos vamos. Nos vamos de aquí. A ver, ¿qué objetivos secundarios hay? Nada más la venganza de los Street Vultures. Ir al taller del desagüe. Comprobar si hay alguien. Ok, primero hay que ir a lo del edificio en llamas. Me asustó, oiga. Ahí hay más. Ok, en el arcade ahora. Entremos al arcade para salvar a los... Hay que salvar las maquinitas, oye. Ese Snow Brothers no se paga solo. Si me pegan con esos calibres, esas pistolas de bajo calibre no me hacen casi nada. Miren. Alguien por aquí. Ah, se pegó solo. Yo no le disparé. Él se pegó solo. Está. You saved me. You saved my business. Just make sure there are no children here during school hours. At least there are no drugs here. Ah, bueno, un lugar libre de drogas no está mal, ¿eh? Y también tienes pero es jabón sote, eso no es bueno. Bueno, sí es bueno.
Ah, y tienes papel de baño en las maquinitas, eso se ve, eso es raro. ¿Cuántos arcades sobrevivieron? Ya tengo 2 puntos. A ver. Podemos subirnos vitalidad. O. O psicología. O concentración. Ah, pero más bien vamos a meterle vitalidad. Ahí está. Hey. Ahí está. ¿Lo quieres? Vale. Vámonos. Por eso usa jabón sote para que alcance para el papel de baño. Ah, bueno. Es buena estrategia, ¿eh? Yo no le disparo, se pegan solito. Se pegan solitos. Dejen de pegarle a Robocop en la armadura, les digo. Les digo. A ver, aquí qué hay del videoclub, ya quedó. Esto ya quedó. Vénganse de los 3 Street Vultures, el edificio en llamas. Quiero aquí. Vayamos al edificio en llamas. ¿Para qué sirve la psicología? La psicología sirve para responder y la concentración para hacer la cámara lenta. Para responder algunas preguntas. Es que este juego hay que darle 2 o 3 vueltas. Abramos la puerta de un patadón. Busquemos al cochino gato. Ah, ya lo vi. No, no es cierto. Eso que vi es una lámpara. Here, kitty, 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 kitty. En el horno. No la veo. Y no la oigo tampoco. Se escapó. Dile, no puedo dejar a ese güey ahí.
O bueno, a lo mejor más adelante encuentro al gato. Quiero creer. Porque aquí no está. Y ahí tampoco. Y ahí menos. Y arriba ya no puedes ir. ¡Qué pro! Dice Zeke. ¿Qué tal que está en otra parte del edificio? Es lo que voy a buscar. Ah, su madre tiene vida. Tiene tiempo. No es por aquí. Fuck, 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 fuck. No creo que pueda pasar por aquí. Puede pasar por aquí. Ok, tengo a Gale. ¿Por dónde la podré aventar? Por aquí. Por acá. Y la llevo por acá. Por aquí. ¿Dónde está el gato? Creo que no era por aquí. Se va a morir otra vez. ¿O sabes qué? Muramos juntos, vente. A ver, vámonos, Gale. Es que si fuera Robocop, la viento por la ventana. Se romperá una pierna o dos, pero estará viva. Ok, no podemos ir para abajo. O sea, sí podemos. ¿Podremos bajar por aquí? Ah. Ah, es así. Ya. ¿Qué onda, Gillian? Super Sonic, ¿cómo estás? Pana, ¿cómo estás? Bienvenido. Si te puedes dar cuenta, es Dorime de miércoles, pero no se puede cambiar la fecha todavía. También estoy igual. Pero gracias por andar por acá, pana. Está un poquito tostada la mamá. Pero no te preocupes, eres igual de valiente. Aún así te queremos igual. Bueno. Me doy un bañito y seguimos con la acción. Creo que ya no hay nada más que hacer. Más que ir por los. Me puse a moverle al stream en lo que arregla el tema y pasó. Y aquí te veo un rato. Ah, gracias. Por allá, pero
por acá. Estaba viendo un mod que es para este juego que simula ser una cámara corporal de policía y lo hace súper realista. ¿En serio? Hay uno que sí, pero no es, o sea, no sé si sea el mod. O sea, va a salir uno que es súper realista también. Pero yo imagino la maquinota que necesitas para correr eso, oye. Creo que ya no hay nadie. Ja, ja, ja. Tan, 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 tan. Está cantando su propia música de fondo. Tan, 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 tan. Dice, sí, se decía que necesitaba bastante recursos de PC, pero que sí convertía ese juego en un top 10 de gráficos. ¡Oh! Luego voy a investigarlo para calarlo. A ver si la levantara mi máquina. Porque este juego está chido, así como está, está padre. A ver. Digo, creo que ya sé a dónde tengo que ir. ¡Ah! Creo que ya sé. Sí. Ah, un humano. Un criminal. Era ahí. Tan, 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 tan. Necesito una recarga. Oh, sí. Ah. That hits the spot. Ahora sí, vamos a seguir. Ta, ta, ra, ta, ra. ¿Qué tengo de arma? Uy, un lanzagranadas con 3 granaditas. O podría llevarme una escopeta de combate. Bueno. Ah, tengo que leer aquí. Sí. They want to blow up the bridge. You need to stop them. Otherwise, where will I get my maple syrup? I am heading there now. What is your status? Don't worry about us. Aquí está. Just fine. Eso no suena muy convincente, mujer. Vayamos a salvar al mundo. ¿Cómo estás, Exoria? Bienvenido, buenas noches. Salvemos al mundo otra vez. Tan 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 tan. Ya que se acabe. Okay.
Hay que encontrar la bomba por acá. Vamos, vuelve a cargar el dash. You saved me. I can't thank you enough. I appreciate your attempt to keep the city clean. Thank you. And el de la lavandería. I live in the building. I locked myself upstairs. Shotgun. Ah, no, ese era otro juego. Shotgun. ¿Quiere decir que este cuate estuvo todo este tiempo esperando a que lo salvara? Porque entré aquí a la lavandería, eliminé a los criminales que estaban aquí, pero no lo salvé, no me metí a salvarlo. Pero salí por la puerta trasera. Esa escalera. ¿Quién me está baleando? ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Estás bien? Me preocupó ese torzón. A ver, quería ver allá arriba. O sea que hubieras podido seguir abandonando al don de la... ¡Sí! Pude haber hecho tantas cosas. Es que aquí en este juego puedes dejar hacer muchas cosas. Si quieres ir directo a la misión, pero pues no te premian, ni te halagan, ni te dicen, oye, te fue bien, hiciste esto. Salvaste a los inocentes, serviste a la ley. Y no hay nadie, nadie hay aquí. Vamos para abajo. ¿Cómo estás, Adán Aguilar? Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Ahí hay muchos criminales. Uno menos. Dos menos. Cuatro menos. Muchos menos. Transmisión enemiga detectada. Ahora sí, ¿en qué vía? ¿En qué estaba? No, hombre, ya Robocop aquí ya es un tanquecito este mono, ¿eh? Ya. Ya es de miedo, ya es de respeto, mira. Ya es de darle miedo a la gente.
Este era el rincón del vago de hace rato, del directo anterior. Spiket, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí impartiendo la ley. Ay, no, la ley ahora tiene que dar la vuelta porque no puedo brincar una tortilla con este. Tengo que irme por la rampita. Pero traigo una moto. ¡Tan, tan! Traigo regalos. Entrar a las cloacas. Es explosivos de alto grado. Posible amenaza. No disparar a los explosivos. Posible amenaza de bomba. Ok. Hagamos algo silencioso. Vamos a caerles por atrás. ¿Qué te parece? Eso es lo que no debo de hacer. Ok. Dije, ¡ay, aquí! Eso es lo que no debo de hacer. Ok. Ok. Tomémoslo con más tranquilidad. El enemigo está aquí. Vamos a caerle por la espalda. Se van hacia los barriles, los desgraciados. Todo es culpa tuya. Me desquito contigo. Se me ocurre agarrar una de sus pistolas de tiro. Porque esta cosa no me deja más que disparar como en ráfaga. Entonces,
Es muy difícil dominar esas, ese. A ver. Tú tienes una de esas. Dame. Ahora sí. ¿Montas? No se puede desactivar, maldita sea. Falta uno. Ahí está. Y ya vi, faltaban dos. Listo. ¡Ulala! ¿Qué tenemos aquí? Ok. Desconecta los cables de mayor a menor voltaje. De mayor a menor voltaje. De menor a... De menor a mayor voltaje. A ver. De menor a mayor, ¿verdad? Dijeron. Menor. De mayor a menor, dijeron, ¿no? ¿Cómo estás, Liam? Desconecta el cable rojo. Todos son rojos, maldita sea. Ah, perdí el lanzacohetes. A ver. ¿Qué dice? De mayor a menor voltaje. Ok, de mayor. Ajá, a ver, mayor. Este. O tiene que ser uno, uno y uno. A ver. Para eso me sirve el de escaneo, pero no lo tengo. A ver, de mayor a menor. Okay, quito este y quito este. Ah. A ver otra vez. Pues quito el cable de mayor a menor. O ha de ser por cada sección. A ver. Quito el de 30. Quito el de 19. Y quito. ¿Cómo estás, Champiras? Bienvenido. A ver. Desconecta los cables de mayor a menor voltaje. De mayor. Quito este. Ahora. A menor. Así es, Champiras. Pues no he jugado. ¿Qué te puedo decir? Si te aburre, puedes cambiarle de canal, ¿no? A ver. Este es el que tiene mayor voltaje. Eso es una invariable. Se supone que este... Y dice cable incorrecto. Veamos. Desconecta los cables de mayor a menor voltaje. Ok, a ver. Quito este.
No puedo quitar este de nuevo. Ah, ya, ya vi por qué. Ya. Entonces el de 24 es este. El de 21 es este. Ya, ya lo entendí. Luego el de 19 es este. El de 16 es este. El de 12 es este, obviamente. El de 9 es este. El de 6. En teoría tiene que ser este. Y este. Listo. Ya. Es... Pero perdí lanzacohetes. Tenía un lanzacohetes. Aunque creo que no me hubiera servido de nada aquí. Volver a las calles. Pues volvamos a las calles. No hay de otra. Pero no era por aquí, es por allá. Ah, era por acá. Vamos a las calles. Listo. Y ahora es localizar el origen de la señal. Miren, aquí hay una limusina. Sospechoso, ¿no les parece? Mi patrulla, mi patrulla. Ah, tengo otro punto. A ver, ¿a dónde se lo podemos poner? Vamos a ponérselo a psicología. Listo. Por ahí hay una moto. Hola, jefe. Did someone call for backup? Good to see you all on watch again. OCP cannot relieve us of our duties. We are not corporate rats. Yeah, that's right. What's the status? I am going after Wendell. Then we'll get the situation here under control. Don't you worry about it. Everyone, get ready. We must defend our city. And you, Murphy, go get that scumbag. Claro que sí, jefe. Hace loco, la encendí y creo que estás en línea. Voy a jugar un rato Mario Kart. Ah, órale. Muy bien, muy bien. Tan 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 tan. Pi, pi, pi.
No hay problema, jefe. Yo tanqueo los cohetes y las balas y ustedes dejen de acercarse a los civiles. Sí, exactamente. Ah, y tapearon aquí. Bueno. Cerraron su fortaleza con tablas. Y la señal cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¡Al sótano vamos! ¿Quieres ir a la zona? Vale, tío. So this is where everything went down? Gives me the creeps. But what about Wendell? The place looks abandoned. Be careful. Could be a trap. Pruebas ilegales. Oh. Experimentos ilegales. El pulmoncito. O sea, está un lugar muy completo aquí en el sótano de la nada. Y se dan cuenta que es el este lugar es donde estaba antes el viejito. O sea que el viejito también jalaba cosas aquí. El viejito no está exento de toda culpa. No, todavía no. Algo salió. Usemos computadora. Código de acceso no coincide. Aquí. A la madre. Ah, bien, ya tengo el código. Coordinator, scumbags, and then overworked the team. In OCP, that position is called executive. Un corazón, tripita, tacos, taco burrito. Ah. Las especificaciones de la radio de canal de alto. Y recuerden, la próxima vez cambiamos la frecuencia antes de lo normal. Ok. Listo. Sigamos. Esto ya está muy, muy. Adivinen quién salió por aquí. Avanzar, sí, no hay problema. Dice, mira qué bonitos decorados y ese graffiti se ve divino. Exactamente, divis. Ah, muchachos. Ah, ya es de día.
hasta acá vino Wendell por chicas. Te salvaste. Resulta que no se puede obtener el platino en Final Fantasy si se compró digital. Está bugueado. Pero si tienes tu flamante copia física. Ah, gracias. Prohibir los tacos en México es un sacrilegio. No, pues eso no, eso jamás va a pasar. A ver. ¿Tú sabes algo de Wendell? Contesten, sucios desgraciados. No, pues entreguémosle nuestro futuro a estos arduos trabajadores. No te preocupes, este es tu quiero decir, tu habitación de trabajo, tu área de trabajo, ok, por no decir posilga. Los voy a arrestar a todos, empezando por están bien prendidos a las horas de trabajo estos cuates. Ve nomás, esto es improvisar. Eso de amarrar las bocinas con cinta. Restripper, llévate la arrestada, dice. Está cargando, está cargando. Listo. Una vez saltando aquí ya no hay vuelta atrás. Y ahí se ve que hay dinero. Tanques explosivos por todos lados. Se va a poner feo. Hay cosas para tirar para arriba. Ok. Pues ya que. No, pues no. The most free society there is, where everyone is equal, as long as they have the money. The money. Full of thieves, drug dealers, and murderers. Is this what you? No me gusta. The old man's dead. There's no one stopping me from ending you. There is also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Is that true? Sí, desde hace rato habíamos dicho que era Keanu. Oh, there it is. After the incident at the mall, I had a duplicate made. That's neither here nor there. Goodbye, RoboCop. Smoking kills. So, you finally took care of that, huh? De todos modos ni fumo. Ay, por favor.
Yo no le disparé. A la ingle todo. Ah, ya no traigo balas. Wally Fox. Cobra. Yes, sir. The best money can buy. Keep going, brave little man. Just a little further. Listo. A ver. Más vida. Y por aquí vi algo. Ah, ya lo agarré. A ver. Supuestamente ya tengo muchísimas cosas de estas que dan muchísimo mejor rendimiento que lo que tengo. A ver. Este da 25% más. Ahí está. Uno de 3 hacia abajo. 13, 18. ¿Qué te parece 18? Ahí está. Tenemos uno de 12. ¿Qué te parece uno de...? Ay, es que creo que de ese ya no tengo. Híjole, no, no tengo. Y no, no me alcanza. Bueno, tengo uno de 13. No. No, no tengo. Tengo, pero al revés. Ah, pero tengo uno de 15, 15, 13. Ah, el de 13. 13, 13 arriba. A ver. No, estoy bien así entonces. Ah, pero tengo uno a la derecha. A ver. Este podría ser 26. Sí. Ahí está. Creo que con eso estamos bien. Porque tengo uno a la derecha, uno a la derecha. Sí, listo. Ok. Ok, ok. Creo que ya estamos. Supongo que hay que bajar por aquí y luego caminar por allá y luego te buscan por acá, pero... será prudente. Ah, tenemos un francotirador. Ok.
Por allí. Ah, ve nomás, qué bonito. Buena. Ahorita hay que cambiar de arma grande. ¿Ustedes sus riflones no me los dejan? ¿No me los puedo poner? No. Ah, es que aquí tengo uno. ¡Demonios! Ah, no le doy. Ahora sí le di. Por aquí había uno. Ah, no sirve. No está tan chida. A ver, aquí hay un güey. Ahí está. Listo. Ya no tengo. Ya me morí. Ya fallecí. Ah, creí que podía cubrir. Cubrirme, pero no, no me puedo cubrir. Wow, esa granada sí. Sí traía. Sí resbaló. Chin, sí. ¿Ven? Qué poca vuela. Está lentísima esta arma. Ok. Ahí debió haberlos matado a eso. Ah. Ah, sí, te quería agarrar. Ah, bien. Prefiero esta. Y bien, aquí hay para curarnos. Bravo,
Está lentísima, pero de un tiro te vuelas a tres enemigos. Sí, pero la bronca es que el disparo no es como que muy garantizado. Dispárales como si no hubiera un mañana o como si estuvieras en la escuela de... Todavía no. Tengo algunas sospechas de algo. ¿Por qué ya no hago ráfaga? A ver. De 12 era, ¿verdad? Ahí está, es este. Ahora sí. Oh, fuck. No. Como si fuera en balacera entre narcos. No, porque ahí... ¡Au! Me distraje, perdón. ¡Qué mal tino! Todavía quedan 6 cohetes, okay. No les da. ¿Por qué da vuelta? Ah, pues ahorita van a ver. Estoy haciendo... Por favor, eso. Una curación. Eso. Ni modo. Esta está mejor. Ah, bien, un sniper. Ahorita podremos usar esto un rato. A
A ver. Ok. Listo. Creo que ya. No. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Listo. Ok. ¿Cómo andamos de balas con esto? 9 balas, no. Cambiemos a este. Ah, ya tengo otro punto. Ok. Más vida. Listo. Acá hay unos 2, 3, 4, 6. Ah, miren nada más que me dejaron aquí. Ya no traigo balas, ya no traigo balas. Ah, pero ya tengo otra arma más pesada. Hola, bebé. Y aquí hay más curación. Pero ando contaditas las curaciones ahora. Ajá. Tomen. Ah. This is good stuff. Ah, balas, bien. Hmm.
¡Rápido! No sirvió. Bueno. Ah, me aventé muy a la brava ahí. Sí, me aventé muy a la brava ahí. Ah. Puta, ¿hasta dónde me regresaron? Ay, no, ¿hasta acá? ¡Au! A ver. Ya. Es que es lentísimo para el hackeo este cuate, ¿eh? Más cuidado, Sajid, es Robocop, no Black Adam. Ya sé, oye. Ah, pero miren, aquí tengo más curaciones. Se me había pasado una. ¿Ya ven? Ahora tengo tres. Todos nos déjenme acabar de revisar bien. Me llevaré esta de gasolina. Ah, esto fue hasta allá. Oye, ese cuate debería de recibir un sueldo. Hoy me chuté la película del buen Adam el Negro en Netflix, aprovechando que van para quitar el 31 de marzo y se me hizo decente. No sé por qué le tiraron tanto hate. Ah, pues porque sí. Ah, yo no traigo balas. Pero por aquí estaba el sniper. Ahí.
¡Ah! Oh, ¿quién me está pegando? Una, dos. Up. No le metes nada a este. Ok, vamos a esperar. Y ahora 1, 2, 3, corre. No. Listo. No, ¿quién? ¿Quién diantres está ahí? Ah, estoy empujando algo, sí. Okay. Listo. Esto ya está hackeado ya. Hablando de Netflix, ¿qué pelis recomiendan en la plataforma? Depende, ¿qué te gusta? Hay un buen, pero pues yo creo que nos amanece si te platico qué películas. O sea, tanta película que hay en Netflix. Y también, pues así que digas, ah, pues me gusta esta, me gusta aquella. No sé, no sé. Ah, no. Creo que dice Checkpoint, pero... Oh, fuck. No, no quiero ir al elevador. Quiero curarme. Eso es lo que necesito, curarme. A ver si aquí hay algo de curación. No, no hay nada. Bueno. Robocop.
En acción. Pues ya que. ¿De qué género te gustan, Gabriel? Usted no nos paga. Usted no nos paga. Uy, el cheque rebotó. A pasar el rato, comedia, acción, algo que sea para disfrutar. Nimona, búscate una que se llama así, Nimona. Es de animación, está padre. Menos terror. Nimona, chécate Nimona. Ah, tiró el único. ¡Pum! ¡Sí lo hizo! Now there is trouble. This isn't over. Stay away. Stay the hell away. Dead or alive, you are coming with me. Buen detalle que dejaron aquí. No huyas. Mientes. Ay, ese triple A está duro. Aguantó el peso de Robocop. Necesito curarme. Vamos, Wendell. No huyas. Ay, voy a ser tu tío. Ajá, te sigo escuchando. Si estuviera perdiendo así de sangre, ya estaría muerto. Ya se hubiera desvivido. Promesas y promesas, promesas y promesas, y nada. De ser un personaje de Senseiya que no se desangra. Ya sé, con eso no se desangra. O sea, es como un paseo por el parque. Para él es jueves. Is it done? Is Wendell Antonowski... Yes. What about the city? Yes. Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you.
People are exhausted and trying to catch a little sleep, but I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. Siempre lo hago. Siempre cumplo mis promesas. Siempre. Ahora a detener a todo mundo. Otro turno. Ajá. Vamos a ver qué objetivos hay. Ah. Tenemos muchas opciones. Una, dos. A ver, hablemos primero con esta chica. Hablar con Samantha. Tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. Uh-huh. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship. I realize that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. Uh-huh. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. You will. Te arrestaré en el momento que menos lo imagines. ¿Dijiste algo, Robo? No, nada. Yo nunca digo nada. A ver, de este lado. Ah, mi compilla. ¿Qué onda, compilla? Salvamos al mal. No, no. Le vencimos al mal. Talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, Robocop. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Gracias, Robocop. He ayudado a Wendell a convertirse en un policía competente. ¿Qué más queda? Tengo que bajar las escaleras. Vamos a bajar. Mira quién está aquí. Sigues en la cárcel. We've got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. No hay de qué. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. Mm-hmm. That did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe. And they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers.
See you around, partner. Vaya. Creí que no se iba a reformar, creí que iba a decir un poquito más de dinero. Pero al destruirle sus adicciones, he destruido su voluntad. Y Robocop vuelve a ser de las suyas. Na, 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 na. Tan, 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 tan. A ver, entonces, psicóloga, ¿qué onda? Chóquela. ¿No tiene algo más para mí? Uy, tarjetas madre, muy viejas. Por cierto. Pizza. Discos. CD-ROMs. It is safe out there again. Oh, thank you. Ajá. I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? Claro. She makes me feel safe. Usually I'm a little anxious about leaving my patients, but these past couple of days I've gotten to meet some of the people in your world. Despite your circumstances, you've made a good life for yourself, Alex Murphy. I'm confident in saying that I'm leaving you in good hands. Thank you, doctor. You know, I've been asked to join the committee on integration of into society. I think it's important for people to know what I've learned here with you. I'll pass my conclusions along. And I hope OCP will do right by you. At least this one time. Goodbye, Alex. Goodbye. He terminado con mi misión. You don't look so hot. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Once they began, I was too afraid to leave this place. I locked myself in a storage locker. I get it. Los vestidores. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? Chócala. A ver, traes un uno. ¿Qué onda? You're back. Sí. So it's done. Sí. It is. Sí. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? Sí. He did. Sí. What a cheese ball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Sí. Come on, sit down. No. Beso. Mucho. La silla se va a romper. ¡Ah! ¿Por qué no se escucha el juego? Carlos, pregunté hace rato, les pedí por favor que si fueran tan amables de decirme si estaba bien el audio. Nadie me hizo caso, ¿verdad? Qué mala onda son. People trying to dissect your every word. Question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am. Who I have always been. A great police officer? Among other things. I just want you to know that if you ever need to talk to me, Lewis. Thank you. Our morning shift is about to start. Descansa, Dan. Gracias por venir. You've got to see this. Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCP headquarters and is creating havoc. La sabía. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos. And most importantly, who is going to stop it? I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Tun, tun, tun. Ya, esta es ahora sí, supongo que es la última misión. Oye, sí, el juego sí está largo, ¿eh? Sí está larguito. The hell? It's like a hurricane came through. Stay alert.
no paso por ahí, ¿cómo ves? Vamos a darles. At least we have chopper support. Huh, no such luck. That's a TV helicopter. They're here already? We have wounded. What happened here? It was furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. Hasta allá arriba. Where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. You sure? Positive. You heard him. Let's evacuate everyone. Hurry up. More and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect trouble. That's right. Okay. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Something. Por allá. No. Va a ser el Robocop 2, ¿verdad? Wow. Hacer el Robocop 2. What do you want from me? Robocop! My number one guy. There seems to be a misunderstanding. Sí es. I see. I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process. Given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you! I didn't know! I didn't mean to! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on. Aquí las maquetas no duran. ¿Cómo estás, Carlos Wellman? Buenas noches. Ya estamos en lo último de Robocop. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? Okay, ganó. Murphy, what the hell was that? Just an old friend. Ow. No! Aunque así se siente cuando avientas gente, ¿eh? Fuck, fuck, fuck.
¿Qué pasó? Ah. Tira el piso. A ver, me choca. ¿Qué onda ese Raptor? ¿Cómo estás? Ya habías venido, Raptor Destiny. Ah, su madre, ya me dejó todo fregado. Es que decían que Robocop en las caídas no les recibía daño. Corre. Pues agarraré la moto. ¡Qué bonito! Ah.
Dice, ahora sí se la estás viendo duras con... Sí, Gabriel, es que estaba un poquito difícil este. Ok. Ya tengo... Ah, pero mira, ya estoy lleno. Vamos a tener que brincarnos todo el cinemita. Ahí está. Murphy, what the hell was that? Do you need backup? I repeat, do you need backup? Negative. Keep the evacuation going. Copy that. ¿Qué creen? Me dio otro punto de vida. Voy a aventar la silla. Me la rompió. Ahí está. Ahora fue más rápido. Ahora fue mucho más rápido. You will not win this. Vamos. Where the hell are you? I've lost visual. We went downstairs. What? Thank you.
No. Corre, 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 corre. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Listo. Ah. No. Perfecto. No manches, ya me agarró, ya me hizo combo el güey. Fallaste, idiota. Okay, ya. ¿Cómo estás, anónimo desconocido? Bienvenido. Hace rato que no te veía. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Nada para curarme, maldita sea. Ah, bien. Ah, maldición. Bueno, es que me curé. No fue mucho, pero me curé. Acá hay otro para curarme, miren. Hey, ¿por qué hice eso? Ahí está. Ah, ya no tiene punto débil ahí. Maldición. Ey, 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 ey. Ah, bien, mejor. ¿Dónde está? No se mueve, estamos bien. Aguanta. Muy bien, Shakir. Y sí, ha pasado un tiempo desde que no nos hemos visto. En mi caso, me ha ido muy bien. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, amigo.
Creo que lo atoré. Sí, lo atoré. Aquí se acaba esto, muchachos. ¡Listo! Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Matarlo. No podemos dejarlo vivo. ¿Se acuerdan que me dijo que, si lo mataba? Ahora sí le cumplo su proceso. Ahora sí le cumplo su, voluntad. Su última voluntad. Total, voy a velocidad rápida. De Robocop. R de Robocop. Descanse en paz. Sí. Lo que pasa es que en otro, en la otra parte de, del juego hay una parte donde dice, por favor, mátame. Córtame de la de mi sufrimiento. Y yo le dije que no. Entonces esto es coherente. Runacop, Runacop en la selva de Runacop. Siempre he sido yo. El ego no vino. No manches, Murphy. Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. Malditos japoneses. We welcome them with open arms. Derutashiti yokoso. From the City of Wonders, we're back to Detroit. The city's debt has reached a new peak. Re-elected Mayor Kuzak, asked about his plans for reform, said he had other plans instead. OCP is the weakest it's ever been. We'll sue them, even if we need a Japanese lawyer. He assures us. Vaya. Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement. However, a former vagrant and the theater's newest employee managed to defuse the situation. When asked why he decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening. Ah. Let's just hope Pickles does not influence the theater's movie selection. Oh. Next up, Sunblock 5000 model nearly torn to pieces by an Ed 209 after not adhering to the 209's instructions. The dispute over a parking space could have turned deadly if it wasn't for Dr. Olivia Blanche, a seasoned psychologist who managed to keep a cool head during the 209's intervention
Dr. Blanche's new book, Coping with Loss, is said to be of value to both people and machines alike. Okay, okay. A defamed reporter funded by terrorists after trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman La de la tres. Bertha. OCP denies... La de la tres. We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. Órale. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1,000th funeral this year. Wow. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. Qué lástima. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Bhaji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. Okay. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. Vaya. Sí, no, salvó un gato. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? Mayor Kuzak distances himself from RoboCop and leaves no doubt that he will not be advocating for granting him human rights. Y ni los necesito. Soy RoboCop. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah, it's RoboCop! Robo, I love you! Cálmate, Ted. Skeleton speaker. Pure pandemonium. To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Bueno, creo que saqué muchas cosas buenas de este juego. Ahí está. Pues está bueno el juego, la verdad. Tiene muy buena... buenas puntadas que dan referencia a la 3. O sea, que dan entrada a la 3. Y cierra bien para la 2, fíjense. Está bueno esto. Y así justifican por qué ya no sale el director de la 2 y de la 1 en la 3. Muy buena, me gustó. Me gustó mucho el juego. La verdad sí está padre. Vale la pena. Si eres fans de RoboCop, claro. Si no, pues es un shooter normalón. No, y creo que alguien los chavos no les gusta porque es lento. ¿No? O sea, porque no te puedes cubrir, no puedes barrerte, no puedes hacer muchas cosas. O sea, aquí eres un tanque, eres un robot, o sea, no eres un tipo de acción y tampoco te recuperas con dejar de recibir daño. O sea, aquí te pegan y te pegan. ¿Para cuándo un Terminator? ¿Quién sabe? No han sacado nada de Terminator. Pero pues si pega, o sea, si hubiera pegado el juego como debió y hubiera habido suficiente apoyo, no dudo que hubieran agarrado los derechos de Terminator. El compañero de color humilde de RoboCop es la foto final para ese moped, ¿sí? Creo que sí hay Terminator. Sí hay un Terminator para Play 4. Sí hay. De hecho, creo que por ahí lo tengo. Pero no está tan chido porque es como un Telltale el juego. Un Alien vs Predator, dicen. ¡Uy! De esos falta. O sea, hicieron el intento de sacar uno y no pegó. Estuvo chafilla. El único bueno de Alien vs Predator era el del Predalien. Ya ven, el que...
El que juegas con el depredador, o con los aliens, o con el predalien, o con el facehugger y así. Que tiene añales que salió. Añales. Eres de los 90s ese juego. Casi los 2000s. Pero ¿para qué cubrirse si el personaje es un tanque? Yo entiendo, Gabriel, pero es que si vieras la cantidad de comentarios que he recibido, ha recibido el juego, es que está muy quehacho. El de SNES, yo no lo jugaría, la verdad. El de Robocop contra Terminator lo estaba jugando Mike y la neta, yo esos juegos nomás no. Pero ahí está, se acabó el jueguiñe. Y fíjense que estaba la resolución a baja resolución, ¿eh? Qué curioso que estaba a baja resolución. Y ya tengo la campaña New Game Plus. Perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver si ya puedo editar. No puedo editar esta cosa, maldita sea. O a ver, déjame resetear. No se puede. Esto está fácil. Pero aquí. Select stream. Ahora a jugar Robocop 2. No tengo Robocop 2, fíjense, lamentablemente. Estoy viendo a ver qué se puede hacer. Ah, ¿qué es esto? Ah, es por si hay un problema. Ah, pues ahorita le pongo. Listo. Listo. Dice, qué chafa. Te apuesto que si le ponían la habilidad de cubrirse iban a salir con que Robocop no se podía cubrir, que porque es muy... Sí, exactamente. Sí, no. La verdad es que la bronca es que no querían que... No hay manera de darles gusto, ¿no? A la gente. No hay manera de darle gusto a la gente. Ya, eso es un hecho. Ay, Dios. Fíjense que estaba leyendo algo bien curioso. No sé si ustedes conocen, que saben que va a salir un juego basado en ¿cómo se llama? En una historia de Toriyama que se llama Sandland, o Tierra de Arena, o Mundo Arena, ¿no? El juego soltó un demo. Y resulta que el demo está aburrido, o sea, está entretenido, se ve que se pueden hacer varias cosas, se ve que tiene muchas cosas, pero está incompletísimo. Entonces, la gente, yo ya lo jugué también y todo, el demo está muy aburrido porque se ve que tienes que hacer lo mismo siempre. Atacar monstruos, atacar campamentos de ¿cómo se llama? Forajidos, tomar territorios, etcétera, etcétera, entrar a ruinas. Descifrar puzzles de las ruinas y conseguir cosas de las ruinas. Pero nada más. Y resulta que es el primer demo que los cuates que ya hicieron la revisión del juego completo dicen que el demo es engañoso porque el juego está divertido, pero como
El demo está como sellado en muchas cosas. Te engañan y te hacen sentir que el juego va a estar malo. Y al contrario, que hay que darle oportunidad. Que el demo te decepciona, pero el juego principal está bueno. Entonces es eso. Dice, saludos mi bros, aquí, ahora que ya lo acabaste, ¿lo vas a desinstalar? Todavía no, le voy a dar una vuelta por mi lado del Game Plus para ver qué más se puede hacer. Dice, te apuesto que si ponían, ya eso, ya, total, que si haces algo nuevo que se quejan porque no tiene lo de antes. Si haces algo parecido se quejan porque es lo nuevo, porque no es nuevo, sí. Recuerdas que Toriyama hizo un manga llamado Sandland. Sí, exactamente, es de ese manga. Aquí del sábado me voy a la playa a tomarme unas coronas y comerme unas pescadillas. Ah, provechito, qué rico. Hace mucho que no como pescadillas. Aquí no se puede. O sea, no hay, pues. Aquí hay tacos de pescado, pero son como el pescado frito y está rico, estilo La Paz le llaman. Pero pues no, están caritos aquí. Qué bien por eso, Carlos. Espero que te la pases de maravilla en la playa, en el sol, el mar, viendo alguna belleza en bikini. Sí, la verdad está padre ir a la playa. Nada más que estaba viendo que en Acapulco ahorita está haciendo frío en las mañanas, que hasta 18 grados. Háganme el favor. Eso ni en los sueños más guajiros que pude haber tenido yo allá en Acapulco. Pero ya en la tarde se aumenta la temperatura bien, bien fuerte. Y váyanse a Quintana Roo si quieren ver europeas y gringas en topless. Recuerdo cuando jugamos el demo de Spyro de Dragon en Play 1 y se sentía aburrido porque no tenía música, me salió en una revista. Ah, qué buenos tacos de ojo, dice acá el Chompies. Pues ya, este fue Robocop. Robocop, déjenme le pongo una buena calificación, le digo... Listo. Listo. Dicen acá, eso no es frío, aquí es normal, 18 grados. Curiosamente, Chompiras, eso dijo un tío, a modo de broma, dijo, ya que ustedes ya son adultos, los llevaré a las playas de Quintana Roo, a ver si un día de ustedes tienen suerte. Dense una vuelta acá. Las chamaconas en la playa están bien chulas, dice Carlos Belmont. Y ahorita, pues, a ver cómo se pone, porque, pues, el negocio, ¿no? El turismo, sobre todo el turismo. Dice acá, por aquí en Sinaloa diría que la mayoría son un 7 de 10. 7 de 10, oye, pues sí. A ver, vamos a intentar hacer lo que les había dicho. Vamos a intentar, y Chompiras ya sabe a qué me refiero. A ver si le podemos ganar a un mono que estoy bien sí, necio en que le quiero ganar y no le he podido ganar. A ver. Ahorita que arranque. A ver si le puedo ganar a Tepura. Vamos. Ahí está. Vamos a ver si le puedo ganar. ¿No está Mike para ser testigo? Sí, ahí está, en el directo. Bueno, en su cuarto, más bien. No sé si está en el directo. Va a estar en modo ninja. Pero a ver, vamos a ver si le podemos ganar. Primero vamos a intentar... con gente. A ver si hay gente que quiera ayudarme a jugar. Porque luego también esa es la otra, que luego no están. A ver. Vamos a darle open. Y vamos a ver si le podemos, si nos ayudan.
Y si no, pues ahorita. Ahorita que nos den chance. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí hay gente! ¡Vamos a sufrir con gente! Ok. Vamos a ver si le podemos ganar ahora sí. Venga. Disculpen si les da epilepsia, muchacho. You will not impede my plans. Es a ver si le podemos ganar a este jefe. Listo. Venga. You survived. No matter. You cannot hope to defeat me. How dare you use Lucifer's power for your own ends? I'll make you suffer. Vamos a perder. O sea, todavía no llegamos ni a la fase 1 y ya tenemos media vida de compartida. Ya valimos. Descansa, Raptor Destiny, cuídate. Amarillo, rápido. Perfecto. Azul. Ah, fuck. Bien, verde. Just hold on for as long as you can. Azul. Ahí está. Uno. Dos. Rápido. Eso. Ay. ¡Salimos! ¡No! Ah. No
Nos cargó el payaso. Ahora vienen las espadas y no les vamos a poder ganar porque estas espadas están más puercas. Ya me mataron. Gracias, de nada sirve ya. Bien. ¡Alcenlo! ¡No sean brutos! Ah, nos cargó el payaso por tarugos. Senma. Senma, usa tu especial. Chingado. Gotita, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Me hubiera ido mejor solo, yo creo. Pésimo crew, así. Nah, ya me voy, no necesito su ayuda. Me hubiera ido mejor solo, yo creo. Ay, a ver, vamos a intentar uno solo y si me matan o me tuercen, pues ya. Qué poca abuela, yo dije, nah, sí van a estar chidos y todo. Recuerdo que cuando fui a Mazatlán... Lo que me dio fuerza fue que mi tío me quedó de ser un tipo de empezar a echar la bronca. You will not impede my plans. Mucha experiencia con... ¡Oh! A ver cómo nos va solo. Venga. Yeah!
true veteran indeed. I gotta do something with all this experience, don't I? Or this battle could be our last. I wish. That's my as you struggle for luck. Save your strength for now. I'm out then. When an opportunity presents itself. Vamos bien, todavía. No. Fuck. Okay, ya regresé. A ver. How futile. That's much better. Forget about me. ¿Qué es lo que hacía aquí? Ah, sí. Look at all the circles you put on the ground. Those can't be. ¿Dónde está el otro? We better clear them away soon. ¿Dónde está el otro? Impenetrable. Just hold on for as long as you can. No manchen. Rápido, agarren el otro. Eso. El agarren el rojo, no manchen. Eso. Fall before destruction. Venga. It looks like he's charging up something big. What do we do? He controls the power of the Tetra element. That cretin. Destroy his wings if you can. They're the source of his power. Rápido. Eso. Nos va a cargar el payaso otra vez. ¡Allá está! Se pa. Oh!
escape this infernal cage! Light, you must stop his assault! Everyone, beat him back with your strongest techniques! Venga! ¿Cómo estás, Torch? Bienvenido. Perdón, no había leído porque estoy tratando de matar a un enemigo. No lo vamos a ganar, pero mínimo. Mínimo nos vimos cool, nos vimos cool. Para darme el lujo de hacer esto. ¡No! ¿Cómo estás, Antonio Quirarte? Buenas noches. Bienvenido a la masacre. ¡Sí! No. Okay, fase 2. Lucifer's power!
vigilant. We can overcome this. Return to dust. Let us test your might. Your end is nigh. Bien, no, no tan bien. Apenitas esquivé. Vamos, vamos. Un punto de inflexión, solo un puntito. Ah. Córtenle la inspiración. Eso. Creo que es la primera vez que duro tanto. No es cierto, la otra vez duré más. ¡Ahora! Ya te enojo. Lo bueno es que lo usamos antes de que se enojara. ¡Será nuevo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya no nos puede hacer ya casi nada! ¡No digas! Primero le tienes que romper la defensa para bajarle vida un poquito. ¡Rápido! Si no tenemos vida. Esquivé apenitas. ¿Dónde? ¡No! ¿Otra vez? Mira qué cómodo el ángel de mi guarda. ¡Oh, yo me cubro! ¡No!
No, 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 no. A eso. Ahí. No, frieguen. Me tumbó el ritmo, chale. Listo. Your crew is a force to be reckoned with. Don't get ahead of yourself. Requiem, eso es nuevo. Au. ¡Vamos! Este es nuevo. Hasta aquí llego, muchachos. No manches, otra vez. ¿Podrá ser que ganemos hoy? ¡No! ¡No tumben a los monos! ¡No!
¡Vamos! Bien, 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 bien. Eso es nuevo. No, ya me acordé cuál es ese. Stay calm. Though swift, his movements are predictable. ¡No salió! No, 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 no. No, esto no lo hagas, no seas mamón. Bien, se lo tumbamos. ¡Qué tranza! Se acabó esto, ¿no? Pelamos, muchachos. Por poquito. Así ha estado ya, Chompiras. Así. Ay, bueno. Será en otra ocasión. Chale, ya sé.
Bueno, vamos a matar a un dragón. Vamos a quitarnos la pulguita. La molestia. ¿Dónde estás? Aquí. No, pero este es el persa. No. ¿Dónde estás? Lucilius, Galanza. Aquí está. Un día caerá. Exactamente, Gabriel. F. Sí, F. Íbamos bien. Pero si se fijan, me fue mejor que con un grupo. Yo en este de los dragones, mira, ya me hacen los mandados. Y está padre la pelea de los dragones. De este dragón, pues, en particular. Íbamos tan bien. Nomás porque en el último minuto nos soltó lo de las espadas. Si hubiéramos tronado las espadas y atacado al tipo, uff. Pero la bronca es que ya estábamos muy débiles. No hubiéramos aguantado ya. Pero pues es una lástima, la verdad. Aquí lo que hay que hacer es primero reventarle sus bolitas especiales. Uy, creo que el tipo no es muy bueno. Listo. Solo está rezando. Nadie está cuidando a los cañones. Ya va a dejar de rezar. Omar Cadena, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, ya se le quitó lo religioso. What?
came to arrest way more where that came from. Listo. You cannot escape fate. There are no heights we cannot escape. Okay, let's go. Venga. Ya. Dos nada más, dos. No hagan ni tú, ni Jingo, ni Gita. Eso. Perfecto. Háganlo ahora sí. Eso. Perfecto. Ahora sí, quítense. Caí por tonto, pero no importa. No, no me ayuden, no me ayuden. Ya, gracias. Okay. Ah, rápido, retruénenlos. Perfecto. ¡Qué del averno! ¡Gracias! ¡Listo! ¡A bajarle! ¿Cómo estás, Silver? Bienvenido. ¿Cómo no va a dejar de rezar si no? Venga. Bueno, pero ya no estamos profanándole sus santos rezos. A huevo. Hagan el especial, niños. El especial. Ah, no lo tienen. Ahora sí, úsenlo. ¡Úsalo! ¡Úsalo! Let's go, our best.
Ya ganamos, ya ganamos. Ahí es todo. Ahí está. Ahora sí. Eso es lo que se debería de hacer en el otro. Listo. Les doy sus premios. Ahí está. Perfecto. Eso es lo que deberíamos de haber hecho en el otro, pero no. En fin. Ya, déjenme salir. Gracias. A ver. Vamos a ver si podemos hacer que... Ay, es que nomás le falta... Este no. Entonces, a ver, tú. Sí, tú. A ver, tiene ahorita esos. Y va por acá. No. Más. Dos, dos. Ahí está. Ya no llores aquí. Ya, ya tienes tu premio de consolas. ¡Cállate, champiras! ¡Ay! ¡Ay, no me salen los decks de Yu-Gi-Oh! Ya te quiero ver en el Genshin. Ay, tengo que volver a jugar 30,000 veces el mismo dungeon porque no me salen los materiales. Porque pipiri. Mejor le voy a meter dinero. No, no. Uf, no, definitivamente no. No. Mínimo que salgan dos. Al tope ya con eso me doy. No. No. Híjole, no. Ándale. Ese está mejor. Attack Power 1000 y Skybound Damage 1000. 20%. Sí, este está bien. No. No. Dos. All warmed up. No. Uf, definitivamente no. No. Dos. Está bien. Definitivamente este no. Está bien. Este está... Casi perfecta, casi. Uf, este está bien abajo. No manches. Tres al tope. O sí, quédatelo. No, Siegfried. Necesitas más pollo. No hay pollo para ti. No. Dos y... Uy, pero bien abajo el upkilling. No, más. No. No. Ah, menso. Bajísimo. 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 No. No.
¿Por qué estoy haciendo esto? Porque son puntos que me regalan cada vez que gano un combate con el dragón. Entonces, como el dragón casi ya lo tengo dominado, pues mínimo que valga la pena los puntos. No. 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 Sí. Este está bien mal. Y esto ahora está bien. Ay, pero... bueno, lo dejamos así a este. Tal casi ni lo uso. Este también está bien puerca. Este también quedó pesado, pero no tiene dos. Tiene uno nomás al tope. Ah, no, más. Ahí está, ahora sí. Este está chido. Ya, nomás le falta uno a este cuate. Tú estás bien. Tú estás bien. Tú estás más o menos. A ver. Ándale. Listo. Ya. Ahora sí, con 15,000 creo que ya. Ah, no tengo todavía. Ay, esta cosa no se quita. Esta mancha no se quita. Pues listo. Save. Y a esperar en abril que salga lo nuevo. Que salga lo nuevo. Lo nuevecito. Van a salir más personas. No es cierto. Va a salir. Creo que sí. En el siguiente, la siguiente actualización sueltan personajes. Entonces ya. Ya podría considerar conseguirlos y todo. Y pagar los puntos. Pero bueno. ¿Cómo terminó Julius Belmont en un RPG? No lo sé. Tú dime. Pero bueno, muchachos, yo creo que ya me voy retirando. Ya llevamos 3 horas, casi 4 horas, no manchen. Ya es hora de ir a la meme. Digo, no porque mañana tenga muchas cosas que hacer, pero pues ya estoy cansado. Sí, tengo sueñito, no he cenado, voy a cenar algo, no sé qué. A lo mejor me hago un sándwich o una quesadilla, no sé todavía. Oigan, ¿cómo estuvo ese rollo del Cyberpunk gratis? No entendí, no lo pude bajar para la Play 4. Ah, caray, a ver. Sí había visto que Exoria compartió. Vamos a ver. Y dice, a ver. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Veamos lo que nos comparte acá el... Rápido, consigue Cyberpunk gratis antes que nadie. Y antes sí, que nadie. Iba a estar gratis a ciertas horas, pero ahora ya me aparece disponible. Y sí, me refiero a la prueba gratuita que oficialmente puso Cyberpunk. Así que... prueba Cyberpunk 2077 gratis. Prueba Nike City en una prueba gratis próximamente en la estación de... ah, caray, a ver, espérame. En la estación de juego 5 y Xbox Series en PlayStation 5. Solo en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. O sea que si yo me meto al Twitter y pongo Cyberpunk 2077. Hey. Y aquí está el segundo. Este es el oficial. Sí, a ver. Dice aquí: The Ultimate Edition is out now for Xbox Series S, PlayStation 5 y PC. Ah, y solo se juega este fin de semana. Solo es este fin de semana. Es una prueba gratis de fin de semana. Nada más. Pero solo tienes que usar PlayStation 5. Unos romeritos y mimir. O una maruchan. Ya se me antojó una maruchan. Fíjate que comí una maruchan hoy. O sea, una ramen. Pues la modifiqué y todo. Y pues ya me la comí. A ver, ¿pues ya puedo editar? No, no se puede editar. Maldita sea. A ver, espérame. Quizás sea por eso. No. Sigue sin funcionar. Gracias por sus 23 likes. Somos 9 viewers. Y ya es hora de irnos. Pero sí, muchachos. Yo creo que ya ahorita vamos a cortar el directo.
Ya es noche y pues obviamente lo que les digo, ya es hora de cenar. ¿Sale? Y les digo, es que también hay que tomar en cuenta que los videos a veces son clickbaits. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Que muchos videos que comparten de, ah, ya está gratis, jueguenlo y no sé qué. Y hasta el final, solo hasta el fin de semana. Y es muestra gratis para Play 5 y Series Xbox X y S, ¿sale? Pero bueno, muchachos, les agradezco mucho que hayan estado aquí, que me hayan acompañado. Si no han cenado, cenen. Espero que les haya gustado el directo de Robocop. Espero que mañana ya pueda modificar el... ¿Cómo se llama? La descripción del video, del directo, porque YouTube ahorita no me permite. Trae una bronca con algunas, a lo mejor con algunos canales, otros no. Pero a muchos no los permite modificar algunas cosas. Por ejemplo, ahorita la categoría del juego no es de juego, es de comedia. Entonces, posiblemente eso convierta que el directo de esta noche vaya a ser shadowbaneado o algo, ¿sí? Pero bueno, espero que les haya gustado el directo. Los veo el día martes de la siguiente semana de mi lado. A Mike lo podemos ver en el directo del sábado con el directo de Desvelados para que lo estén acompañando. Si no van a la playa como el buen Gabriel Belmont o si quieren pasar un rato agradable en vacaciones, pues disfrutan esa noche con nosotros. El día de mañana no hay Virtual Bros, les aviso de antemano porque pues, vacaciones, ¿no? Muchos no van a poder hacer, no van a poder tener tiempo porque pues obviamente tienen compromisos con la familia y todo ese rollo, entonces mañana no hay directo de virtual, pero no dudo que vayan a hacer directos independientes a algún otro canal, como lo que son nuestros canales amigos, como Seagon, o a lo mejor nos acompaña el Pana Collector, o a lo mejor los coleccionistas, ahí van a andar, eso sí no lo dudo que vayan a estar ahí. Entonces ustedes dense una vuelta en esos canales y pues cotorreen y digan hola de nuestra parte, de vengo de parte de Cazadores del Ocio, para que pues obviamente haya, se arme más comunidad, ¿no? Les mando un abrazo, pásensela muy bien. Espero que hayan disfrutado el directo tanto como yo. Ya por fin terminamos Robocop. Y el martes pues empezamos a saga de otro juego, vamos a echarnos otro, ¿sale? Ya será continuar a lo mejor el Prince of Persia, empezar otro de los que tenemos pendientes o iniciar uno nuevo, ¿sale? Cuídense mucho, los queremos un montón. De mi parte ha sido todo y nos vemos la siguiente semana y el siguiente directo, ¿sale? ¡Nos vemos, muchachos! ¡Bye, bye!